Ai, conserva. Això és el bancal de Pepo. Sí. Eh? Sí. I dalt el de la sardina. Ara el bancal. Ara... Sí que seguim per tu. Això és... Però no menjar tres homes, sí que és. Sí. Guillermo, un. Guillermo sí que és. Això és el Pinaret. Sí? Sí, això és el Pinaret, sí, que tens raó, sí. Mira, mira allà, allà els Pinarets. Ah, seguim per Gonçalet. Seguim per Gonçalet. Ah, això sí que podia ser. Sí. Gonçalet, que Guillermo va anar un dia també. Això és el que deia abans. A l'altre bancal on hi havia tanta herba verda, com hi ha. Ah, escolta, i quin rastoll fan també. Mira, que rastoll, que nosaltres ho diem. Jo això, això serà això. Se deixa una mica la palla. Això. Ai, no. Ai, pues. El que volen és adelantar. Tinc un carro. Ah, però n'hi ha, ha... Mira quines espigues se veuen, ja. Sí, sí. Xica, xica, Guillermo, m'he sigut divertit de ser alt. Alt, alt, si no caixassin jo un tant. No. Eh? És més mal de segar aixina alt, me pareix que aixina un poquet. I quan bonico és més segar primer, un raset, claro. Bonico està més. Queda més limpio. Però això adelanten més. Va, per l'estil. S'agarren més per allà, s'agarren més per allà. Ui, jo crec que adelanten. Així a dalt? Sí, però... Ah, doncs pues això segue bé, eh? El borroco té bona traça. Segador. Ell ho entén tot, segador. I ell sí que segava en el mig. Obre. Ah, pues sí que seria guitarró que segava per Gonçalet. Sí, sí, que havies dit antes que no segava. No, no, que te'n cae la suor en la camisa. Tu no dies fer bramant i ell no fan d'era. No. Això diria jo que no hauria dinat encara. Que ell volia ser que... Un dia acabava panís. No, segaven. Només veiem. Allà al bancal de l'Àdio, allà al cantó de la Falla. I després, després que vam berenar, a l'Àdio, diu, jo me'n vaig a lligar. Ara, 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 allà al mig, és. La camisa diu, a quadros. Sí. I Nissa està allí també. Tira-mos una boteta. No, no l'ha dit el que és. Sí. No l'has vist bé? No, perquè està allà. Ja ho veuràs, eh? Canta sí que s'ha vist. És que la tele és menuda. Això és Guillermo, però el que va amb ells és Guitarroni. I després que vam berenar i va, diu, a l'àdio, diu, jo me'n vaig a lligar. Quatre, tu i Nissa, anem a segar un ratet. I ja es coneix que havia vingut massa vi. I Nissa se va segar soles, però ell, allí a la parà, s'agita. I no... I això de la correcta tarda, això és el gendre de... Deu ser Gonçalet? No és guitarra. Eduardo? Té res, no? No, no sé. Diu, 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 si és segador. Un poc alt. Hi ha dos cans, pantalons que se li caben tots. Eixe segal, treballador, és el que... Té molt mala fama. Mala. Que treballador, pató. Pues és treballador i menjar els penyols. Pató és treballador, però té mala famata. Ell sí que deu-li el gust i no... Li prometen palo i no cobren. No paguen, no paguen. Ah, sí que és alt, clar, veus? Veus? I la corretja se li cau. No, no, la corretja, la pell. Queda una pell de conill, pa pell? Una pell d'ovella o de cabra? La pell de conill. Me cago. No, una pell d'ovella. Mira, mira, mira. Això és el que diré, que no me pensava en mai Borrelia. Jo tampoc. Sí, clar, escolta. I pues no sé qui tindrà retratos, eh? M'ho retratem d'allà de València. Que el meu germà... I quina dona és això tan gorda? Això, benvenida. Benvenida, benvenida, que segui. Oi, guitarró. Pobre, aquell que va dalt és Gonçalet. No ho sé qui és. El costat de guitarró. Sí, que seguís cap allà. Aquell, Pere, és Pere. Pere, sí que Pere, Pere, que li sobre. Pere. Ah, doncs ahir té un mancal. I allà a la punta té... No?
Allà. Allò és la quadrilla nostra, allà. Sí, allò és del Bancal Roig. Bancal Roig, la barra aquella. Mira, Coquina, allà dins. Ah, mira, que la vista va bé. Mira com miri allà cap a la costa. El Bancal de Dalt, la Benesta, és cega. Sí. Això? La carretera de Dalt. I això, quina manta serps? No, això són les gambes. Ui, no sé què no veig. I allà, que això saps allò que és? La talaia? Ja. Aquest cap tot allà? Aquest és el lloc que és. Estàs fent gencins? I les garbes? Portes la pell tota... Tota les sandriques. Tota les sandriques. Entra una escopeta. La falla se n'és de la roba. Mira, ja tens un pensill fet. Ara dic que hi ha tres gavelletes i diu, si se n'hi haguessin agarrat, s'apreten en la garba. S'apreten més, diu ell. Com encara lligues garbes. Pues en guanyen, dos, si en guanyen unes lligaré. I en tens dos gavelles. No, perquè no em puc aixar. Una, perquè no podràs. Ah, però això ja fa dos anys, tu. Claro. L'any passat no vam, en guany seguint a Bonblat. En guany farà dos anys. Dos anys farà guany. Ara està ruixada, ara ha provat molt. Podria ser que ja està guany. Que no te se passa. Mira, tres gavelletes, Modesto. No se passa, no. No se passa. Pues si no ve cap pedrejan i pogueren atrar ruixeta només als primers de maig, i en guany hi hauria en la costa amb un doblat, que en un tot d'anys no hi ha hagut tant de blat com guany. Això és molt bona traça. Molt bona traça. I n'hi ha molt sembrat, en guany. I n'hi ha molt sembrat, això. Jo per la vena escabalí no se la menjaran. Ja. I la veus? I vete la palla força, a la rotrocina, no se trenque, no? I el llarg que era. La poma fent la verdera horizontal, no? Sí, però sé que és un tanc. Ja han acabat el... El Bancal Roig ja el tens. Vaja. Ara acaba de dinar. El de baix és el del Corrillo, que treballa i se covarge. El covarge també està bé aquell dia. Mira, el coll de la Fosseta. I dalt com un bel camí, sí, i per dalt passa la pista. Sí, la pista. La pista. Vaja, vaja. I esta verdor que hi ha ací el... De sol, quina verdor és? Quina verdor? Ahir que som mai una verdor. Això són els rastolls i les garbes. Sí. El que no sé quin bancal és així. Això de baix eren els bancals de Piedad, que sempre segueix i... Però jo no tenia blat. No, Piedad. De que se marxa torna no em sembla més clar. No sembla més clar. Panis... Allà a la Fogueta se veu, també. Del bancal de Gonçalet, mira. Baix la Fogueta de... Allò que és vena? Sí. La vena. La vena és vostra. I nostra? No. No, això és la Fogueta. Ah, no? No fa més el rastot tan gran, nosaltres. Ah, això sí que podria ser. Això és la Fogueta. Ah, la Fogueta. La Fogueta que la té tota arrimada a la paret. Sí, Gonçalet. Sí. Hi ha muntons al mig del bancal. Sí, això és la Fogueta de Gonçalet. La... Sí. Per què? Sí. Perquè se la mengen les formigues. Perquè no se la mengen les formigues. Allà ho va estar dalt. Allà ho va estar dalt el topollet. És que... Les formigues se les traguen allà. Ah, i a la paret, pues, si va el jabalí, tampoc no te fa tant de mal. Però aquest any jo vaig tenir una carregueta allà dalt i la rimella i una rimansa. I va anar al jabalí i me la va estendre tota, no em va deixar que escapoll de gens. L'any passat no, quasi no la va segar, perquè no. No, se la va menjar tota. L'any passat no se la va menjar tota allà a la punta. I això, això on és això? Això? No sé què sigui, però sí. No compren encara. O sigui, a la punta del bancal de Gonçalet serà allí contra el mas, no? No. No sé què van ser les mas. N'hi ha panís, n'hi ha presseguers, no sé. I garbes sí que n'hi ha ahí. I això és la Fogueta, del bancal de Guitarró, mira, que treballava de... I el Bonfals. I dalt lo de Corralissa, veus? Això, que... Ah, mira. La pallisseta de... De Gonçalet. Sí, que és veritat. La pallisseta, ui, mare! Mira, el passeig de tot, de les roquetes. Que fos un passeig de res per davant la porta. Ui, mare! Anar a guardar per ahir, el canal del carreron d'aixer. Mira, ja mira, el bancal de Gonçalet, que s'ha de persecar, mira. Sí, mira el pati. I allà dalt, al coller, i des del coller del Mar d'Orès, se veu? Allà l'Artiga de Pepo. L'Artiga de Pepo. I ahir vaig dir que a l'Aula Trinitat. Sí. Ui, mare. Mira, ja com surt l'altre camí. Ja torna. Te coneixeu? Sí.
Entonces tenia bon macho. Què té ara? Mira tota la picosa. Sí. Mira, vaig a... Mira, si està gros, macho, i bueno. No li puja a cavall? Allà li puja. Sí, allà davant li puja. Està de bon dia. Què faig a far per darrere? Per aquí no en deu estar, doncs, a l'eixo de carrega. Sí. De tot allà els bacals. Està allà. Ella està allà, allà. I em sento un torracable, oi? Sí. A carregar les carregues. Mira, com era? Era com passe per allà. Ahir va ser per un bancal de blat, Blat, no sé què. Llavors el bancal de guitarra per baix per la de matxa. Ah. Podria ser. Un de matxa. Mira, mira com estira el matxo. Ai. Llavors se'n va cap al pla de res. Mira, ara hi baixi. Ara hi baixarà allà. Ahir damunt deixa pedra. Ara soltarà, ella voltarà. Ves a vist, ves a vist. Quina pedra és? La pedra no sé quina és. Que vol pladures? Ella passa per més el bancal. No, ella està cegat, mira. Veus, ja està la d'ella, ja? Ja està la d'ella. Sí. Sí, està. Passi de la patxa. Sí, en aquest temple estàs. Seca com un llenyo, està pobra. Ah, ella te passa, i és valenta. Ah, i molta traça per a carregar un macho. Mira, torna a carregar la vena de des. La vena la tindria les mancades dels pladores. Claro, sí. Claro. Tenir les paraules aquelles de pedra. I ara la bunyaca, allà, a la Trinitat. A la Trinitat. Disposaria un poquín? El poquín deu estar per allà i acabar l'hi de carregar. I que té més força i prete. La prete per a que no es tiri molla. La càrrega. El poquín està acabant la de segar, aquí. I dins deu ser els presseguers que té Rogelio, no? Sí, allí... Adéu, doncs du bones tauletes, pa. Ah, sí, el trencarà, no? Han vist unes coses que... No s'ho pensava. Jo que em que volíem ja també el sembrar blat l'altre dia. No està, home, que això no té. Enguany no segarem la vena tan bona com aquesta, no? Els arbres també el 8 n'he deu encarregar, 10, segons els plans que són. I si són les 12? Oi, si és a casa, si són no. Ah, no, 12 són malades. No. Poden passar d'herba, això sí, però garbes. Els arbres. Garbes. 8 arbres. Ara n'he té 4. No. 3, 3 n'he té, que un cantó no té més que un. I anar a descarregar i tornar? Sí. Sí, no pressa. Garbes de blat, sempre quasi que... Eren 6. 6. Alguna vegada en posàvem 8, però poques. El costum de carregar garbes... Eren 6. I, no, i quan més xicotetes eren, millor les carregués. I això. I si no eren molt gordes, 4. I no s'espolsaven mai tant. No. Ni es patia, tampoc. I d'allí ja les portàvem a l'era i demà a l'altre. I a ventar. I si fa aire. 40 barbes o 50, que diem-ho des totes. No estàs dient això allà. Sí. Posarem dos machos i dos trills. I ala. Jo no sé. A pujar el trill. Un que tinc el trill allà a la costa, no sé l'àdia on l'haurà deixat. Ja no l'han amagat per aquelles pel·lisses, ja. Allí a la casa vella n'hi havia dos. Un molt ample. Sí. Aquell. Ara ja m'ho farem servir. No, no. Però de vegades que s'ho enduen també per... Ah. Pels museus, segur que... Adéu. Consuelo, pues... Consuelo, que treballes molt. Sí. Està cansada, ja està cansada. En aquesta calor que deu fer i carregant així no? Però, n'ha carregat 8. A veure, ara, si en carrega un altre, 10. Sí, també n'hi ha. 4. 4 que el cantó en té. Sí.
8. Ah, pues. Que em vol posar més. En que em vol posar més. Que fa glob. Sí, dice el lloguer davant, mira. Sí, davant, mira. Davant, davant. 10 braçants, encara. No, aquest l'havia encarregat mig braçant. Sí, sí, és veritat. Se'l partissin, mira. Ara el carrer Joaquín davant, perquè allà... Ja no arriba. Sí. I el macho si du mosques al cap. Ui, així. Mira. Tan poques que n'hi ha passat. Mira com té, mira com està tot ple de mosques al cap. Pues també tindran calor ells, eh? Compte. Així tens que és. Això està de l'aspre, ja. Se cauen falles. Precisament està verda. L'una no. Cavalla que sosté la corda sí. Perquè vagi pel quina... Pues el braçat. Pues el braçat. Perquè ara ja és mal de carregar. Ara piquen... Sí. Sempre ha caçat només mig. Sí, sí, va mig. Va en partit. Un braçat entre els dos cantons. Ai, senyor. La vida d'antres no era com la d'ara. No. Ai. Ai, senyor. Se'n va Joaquín, Consuelo darrere. Ara hi ha allò de José Red, no? I espera allà. No. No? On va? Ara bueno. Són els bancals de Rogelio, no? Sí, però... Baixi pa avall, passi aquells davall. Bancals de avall no sé qui són, no? Ell ha de passar pel bancal de Corso, per la Rimassa. Ah, sí. I aquells persegues que hi ha grans, eixe bancal... Això no de... No. Això és el de Fonsalet. Sí, de Joseret, sí. Allí hi havia dos bancalets damunt del passet. Ah, sí, sí, que és veritat. Aquests dos bancalets són, aixòs. I això sí. Fa tan gran, quina serà? Ah, doncs pues ell passa, pe, no de passa per decorós, no, que passa cap ni la neta, cap ni la neta. Sí. Sí. Mira, Rogelio, mira. Mira. Ja descarreguen. Ja descarreguen. Ja estan ahí al maset. Sí, antes també hem vist que es carregava. Sí, que li diré jo al meu germà, el dia Sant Vicent, allà a les 8 de la vesprà, totes les 9 estàs descarregant la vena. Hi ha aquell vorell al flotal que xerrem moltes voltes. A veure si el descarregava. Oh, allí al nostre piso. Quan hi estàs Joaquín, estàs Rogelio, Consuelo. Sí. Pronte li deia, i per què no vinien al mar de Llorenç? Ah, sí, ella sí que s'enfalgaria. Ah, sí que s'enfalgaria. Ella també té tele, també, com és la nostra, però també no fa d'això. Sense vídeo. Per quin si foren bous, sempre ah, bous que no servissin. El que vaig era al costa. Ja complica la sova, mira. Apanya les tauletes. I allí quina ara? Vena. Avena, vena. Sí. La vena que ha descarregat. No, abans que és a pair que s'hi escolts. Ara torna a arribar Joaquín, un altre viatge, mira. Veus? De fer-ne dormir. Se li porta la pica. Això ja no és avena. Això és blat. Això ja descarregui el mas. Això és blat. Allí a la pallissa de... Vaja. I davant l'era. Sí, contra l'era, veus? Pues ja no és el mateix. Ja no és el mateix. Ja no és el mateix. I està gravant el que guardeu? Sí, que és blat o ordi? Això té traça de ser blat. Blat, blat, és. Veus? Sí. I aixes garbes ja no són com les dades. No. I a vegades de dos cares... El gosset, mira. El gosset, ai. El gos no se l'estima, ell. Molt, molt. Qui mort, no? El gos de Joaquín, diamant, no sé com li diuen. Morte és el gos de guitarra. Allà quan feia la pista, Fernando... Ai, però de quina garbera fan. Sí. Ai, pues la I el regló de la era. Sí. Vaya xingar. Pues, aquí va. Neix l'aigua una vegada de Pau Mateo. Ai, sí, mentira, no? Reglonar la era, mira quin coneixement tindria jo. M'he fiquit gitar amb el regló i reglonar i rodant. La bola genio que la gent ha donat me va sostindre.
Si no, mira quina garbereta té allí. Ah, sí, sí. De bones començades a baixar-hi. Claro. Fàcil, fàcil. Mira el bancarrots, venia un tros segat per dins. Mm. Sí. Això ho vam segar nosaltres antes de pujar a la quadrilla. Ah, i el cirer, d'aquí de la punta. Els bancals de Pere, sí. Els dos, el de la era i el de baix. Mira com està el macho. Això ha estat un debat? No. Això ho fa la... Aquesta blanc i negre. Un muntoner de garbes que té consola allí. A la farà. A la farà de l'era, que allí sí. Puja la pista, que puja de l'era. Sí. Si fa bon temps per este terreno, els darrers de juliol o els primers d'agost se posàvem a batre. La era eren de tot l'obinat. Quan un fa una, vera, una era o dos, entonces batia el vi del costat. Si n'hi havia poca gent, pues, s'ajudaven, igual en machos com en la mateixa gent que n'hi havia en casa, s'ajudaven a batre. Si el temps està bé, ras, que no n'hi havia perill de ploure, pues a tirar les garbes. I és hora, moni, a tirar l'era, que ja avui pues, no està per ploure. I si el temps, el vent, que no està en condicions, pues, no se'ls començava l'era. El trill pues, l'enganxem en una maleta, una maneta que posàvem de fusta.
en tindre la estesa traia més matxos i a moldre. Un rater antes de posar estrills es fa embatre els matxos a soles, per si en cas es barraren, que se n'anaren els matxos a soles i que s'embolicaren un poc la palla. No sé, que hi ha de portar de terra del bocot, que hi havia un coral ahir, l'han tapat, i és això. Porto terra d'allà del bocot. I unes batedores en una punta de corda lligada a la maneta. I allò, pues, el que era batedora, se posava al coll dels matxos. Recordes com és el país? Bé, bé. Està aixina bé o aixina? No, aixina, aixina. Aixina. Aixina està bé, aixina, com està ara? Sí. Que està bé, està rullant, no, aixina? He clavat que fa fort. Si venien dos machos, dos trills. I junts, en contra l'arbre. Una tocaeta és hasta quan el blat ja li has de donar una volteta en la forca, perquè per damunt està molt. Los trills. Bueno, pues ya está. Entonces agarraven la gent les forques, paraven els matxos i giraven. I girar és la palla, lo de dalt, baix. I això ho diuen a girar. Hasta quan tornen a girar, una toca. Thank you.
Bueno, guardaos. Ah, no patis, que és per això. I fa bon temps per abatre que està la palla aspra. Si n'hi havien 10 cavallons, tocava fer 10 tocaes. Si la era, era que se podien tirar aixes garbes, perquè n'hi ha eres menudes que no se poden tirar tantes garbes. En un tires allí un millor 50 garbes i ja n'hi ha prou palla. Matxos eren batedors que donaven les voltes ràpid al moment i ja estava per tornar a girar. Ja està, mira. Bon, vaig allà.
se'n veuen moltes ja, no? Ells ja volen que... Abaixa la palla lo primer, pues que llevas els machos, i esta la era molta. I encara que tenia de palla amuntonar, pues, a baixar la solà que den. El blat i tot el tamo i pols i tot el que s'arreplega en aera. La palla en un muntó de bat i el gra i tota la porqueria més molta que està en pols a un altre muntó. Si fa aire a ventar, d'ací quasi sempre ventant d'aire de mar. Les eres de ponent no te calia treballar que no trauries les eres. Fa molt d'aire, has d'aventar més poc alt la forca, perquè si aventares molt alt, te s'ho endú tot, blat i palla. Thank you.
Mira, m'ho han dut perquè ara m'he cansat de veure-ho ells, capaç de que pare bé. Sabia que van a la forca, que ja no agarrava la forca, pues posàvem la tirança i en acabant de la tirança una pala. En una pala, que allò ja és quan se paleix el blat a soles, ja no queda altra que falla el blat. Encabada la pala en un tonalo, entonces escampaves un pall de mantes si no era prou una i arerà en l'aré. Allò sí que pues, limpies si té pedra el blat. Quan ja el tens en un muntó tot arerat, ara un cabàs, implis les saques el que pots portar de l'aera a casa, mesurar-ho. Les duen a casa i el bocaven en un graner que tenien molts en casa. Calentaven el horno con la llaga y se tenían que cortar en el monte 8 días antes o eso de para que estuvieran un poco secas y luego las traían con caballerías. Le ponían una manta al macho para que no se pinchara y cargaban 4 o 6 hormigueros que llamaban en el macho. Y luego llevaban al horno, las cargaban y con eso calentaban el horno. Y luego se tiene que meter el día que... seca, trozos de leña seca, gordos, para el día que se tiene que abrir, otra vez sacarlos, la leña tostada, para hacer la luz, la lumbrera que se llama, la luz para cocer el pan, y luego ya, pues con herramientas, tiene que estar 5 horas ardiendo para estar bien, un fuego moderado y que se quede el horno blanco. Luego, pues tenemos unos trapos de pan, de panas se ponen en unos palos para barrerlo. Y un rastro, que llaman un rastro de madera, para recoger la ceniza. Y luego todo se barre, se repeta un ladico todo bien preto, y luego ya el horno queda limpio para cocer el pan. Antes se alquilaba, o lo alquilaban, lo arrendaban. Y pagaban un tanto por recoger el pan, porque como se pollaba, pues a veces la familia que lo tenía, como eran 3 días a la semana y se podían sacar hasta 30 panes, pues se mantenía una familia con el pan que se sacaba. Y lo arrendaban y pagaban un tanto. Pero ya después, como ya se más o menos y todo, pues lo tenemos que llevar a tanda, al vecino que llamamos aquí. Cada día un y cada día lo hace un vecino. Cada semana. Cada semana. Cada semana. Pero cada día de horno. Y entonces, eso de pollar es que de cada 30 panes que amasas, das uno. Y si amasas 15, das medio. Y si amasas 10, de tres partes una. Siempre una. Entonces eso lo cobra el día que te toca el horno, eso te llevas tú ese pan, que se dice pan de polla. Decimos eso de dar... En vez de pagar pollar, en dinero, se paga en masa. Igual. Además tenían que pagar ya. No, digo. El arrendamiento se hacían al fin de año. Pagaban año. A fin de año hacían una subasta. Entonces juntaban todos los hombres de la aldea y lo subastaban. Y se juntaban a lo mejor 3 o 4 porque una familia sola es imposible de llevar 3 días de horno. Hay que cortar las aliagas y traerlas y estar todo el día en el horno. El hombre por la noche y la mujer por el día. Y se juntaban 5 o 6 y cada día lo hacían dos, ¿no? De esos 3. Y entonces se daban un tanto, el dinero que la cuadrilla que más dinero daba, esa se quedaba en la subasta. Y luego pues entre los 4, 5 o 6 los que se juntaban, pues pagaban esa subasta y se comprometían todo el año a dar servicio que era menester. Y se juntaban las 2 familias, porque así la una paleaba el horno y la otra apoyaba y hacía las cosas. Sí, sí, siempre se pagaba. Pero si se pagaba igual hace 50 años que ahora, de 30 a 1.
Igual se pagaba. Pero como ahora nos da lo mismo, como hoy lo haces por tú y mañana lo haces por mí, pues se paga igual. Y ahora lo hacemos porque no hay nadie que lo haga ya en subasta. Porque como ahora ya no queda gente. No habemos gente para poderte mantener con el pan y que tampoco que no lo necesitamos. No lo necesitamos como antes, lo que primero, antes las familias eran pobres y muy largas, todos eran había 4, 5, 6. En la casa. Entonces necesitaban el pan que se sacaban, se lo necesitaban para comérselo. Entonces ya no tenían que comprarlo. Sí, a veces sobraba y lo vendían también. Y ya pues era una ayuda para la casa también, si sobraba. No sobraría mucho tampoco, porque lo que le digo. No, porque se hacían cada semana por dos familias. No, pero si sobraba siempre había quien lo compraba, sí, siempre había quien compraba, porque siempre había antes. Pero después de la guerra, ¿no? Eso fue mucho más después, claro. Después. Cuando iba, fue el Chosemén, fue el Tijo de Tomás, sí. Y mi tía María y todos aquellos. Sí. Entonces pagaron unos años, 3 o 4 mil pesetas pagaban nomás. Ya entonces. ¿Tanto? Ah, sí, sí, algunos años pagaron mucho. Pero es que como llevaban el trigo de extraerlo, pues sacaban mucho dinero del poco trigo que tenían. Claro, y luego con el horno se mantienen. Sí. Se mantenían. El horno se mantenían. Sí, se mantenían. Del 10 al 15 de diciembre se solía hacer la subasta. Se subastaba y entonces ya para el año siguiente ya había... Horneros. Ponían una llave. No era así la subasta. Ponían la llave del horno, la ponían en la punta de la mesa. Y se ponía la junta de la aldea que estaba encargada de hacer... Había una junta de administración. En la otra punta de la mesa. Y ponían una llave, eso era para el horno. Y para acabar me acuerdo que decían así. Ponían la llave en la punta de la mesa y iba el que empujaba... iba a la llave. Si le daba la vuelta a la llave, era del horno, y si otro, mientras antes de llegar él a dar la vuelta, empujaba otro más, se tenía que volver aquel y retirar el otro. Así ya iba el que había empujado más y se retiraba el otro. Así hasta que el que llegaba, el que no daba más ya, pues llegaba y le daba la vuelta a la llave. Y aquel era el horno, el hornero de aquel año. ¿Qué más dinero había dado aquel? ¿Qué más dinero había dado que ya no empujaban más? Pues lo dejaban llegar a la llave y ya no quería dar ninguno más. Y entonces ese era el hornero. Pues eso ahora se masa, pues masamos a las 11 o así masamos y ponemos levadura de cerveza, que se hace el pan, se hace pues en una hora o así, se hace la masa. Antes se hacía con el otro refrescada. Y antes se hacía refrescada. Antes, antiguamente, se guardaba del día anterior un poquitín de masa y a la noche antes de hacer, de masar, el miércoles, pues entonces se mezcla con agua, la masa que se ha dejado, se hace con agua tibia y luego se deja que fermente y al día siguiente se pone en la masa. Y después pues se hace, para cocer el pan, se hacen los panes en el horno del tamaño que quieres y se ponen en mandiles, que decimos, en unas tablas y encima los mandiles para que no tenga frío. Y cuando está ya pues otra hora o así, se meten en el horno. Y entonces ya de que está cocido, que le cueste 3/4 de hora o así, se saca y ya está cocido el pan, ya está. La masa se prepara en casa en la artesa, que decimos. Se cierne con un cedazo y unas parillas que se ponen en artesa y se cierne con el cedazo. Y luego se masa, se pone la harina en un ládico, se calienta el agua y se pone la sal, la levadura y ya se masa en casa. Y luego se deja en el capazo, se ponen los mandiles, que son unas mantas de lana y algodón, y encima las maseras. Una servilleta blanca grande y encima ya se pone la masa y se tapa para que no tenga frío. Ya después se lleva al horno y se espera una hora o así hasta que se hace, hasta que sube.
que no se hace la masa. Si no se hace el pan. Que le cuesta mucho y hacerse el pan. Se hiela y se aplasta. En vez de subir, se aplasta. En vez de salir el pan hueco, pues sale aplastado. Se aplasta y luego no está, luego no está bueno. En vez de estar hueco, pues está preto. Y si se echa muy pronto al horno, también tampoco sale el horno. Tiene que estar, sí, estar en su punto. Punto. Si está muy hecho, se abaja, se agacha. Y si está poco, poco también. Se aporrona. También se aporrona, se hace muy abultado y no está bueno. En vez de extenderse y estar hueco el pan, pues se aprieta. Está, la viga está aprieta. Tiene que crecer, pues, casi el doble. Sí, el doble. Casi el doble. Y antes costaba 2 o 3 horas, cada cosa de esas costaba 2 o 3 horas porque la levadura no era tan buena como la que se hacía. Era buena, pero era de otra clase. Era levadura de casa, no era de casa. De esta, con esta, de, pues, de cerveza, adelanta de más. Y al invierno padecíamos mucho porque costaba muchas horas de hacer y teníamos que calentarle una botella de agua de cristal y ponerla en medio, que nos enfría la masa. O un plato, que había así redondos con un... una cosa que llevaba así detrás para cogerlo y se calentaba el caliente. Fuego. Se calentaba el fuego y luego. Ahora ya no hace falta, con esta levadura no hace falta. Pues la levadura se hacía en la víspera por la noche. Se dejaba, de se la dejaba masa del día, del día antes. Anterior. Se dejaba una poca de masa. Y luego se refrescaba con agua caliente y a la mañana estaba. Se hacía un poco a la con mañana. Con agua caliente y harina, se hacía como un pan. Y al otro día se mezclaba con la masa. Y ya está. Y ya, con eso se pero le costaba 3 horas o 4 horas de hacerse. Y ahora con esta levadura se hace en 1 hora. Y antes se masaba en casa pues a hacerse de día, a las 6, a las 5. Se masaba muy pronto. Y ahora pasamos a las 11. Entonces antes el día que se masaba se levantaba uno a las 5 de la mañana a las 4, o a las 6. Y ahora eso no. Y más o menos, pero es que estaba luego 3 o 4 horas en el capaz. Costaba mucho de fermentarse, porque se enfriaba mucho. Pero le poníamos eso, a veces conectábamos una botella de agua, una botella de cristal, y entonces no había plástico, y cosas. Y poníamos una botella en medio de la masa, con agua caliente. No muy caliente, no muy caliente. Y luego un plato de fuego que llamaban, por bajo. Y no se enfriaba, porque si se enfriaba ya no salía bueno. Luego estaba en el mangue 3 o 4 horas. Y no se podía dejar hacer demasiado tampoco porque luego estaba agrio el pan. Ya no estaba bueno tampoco. Antes era más difícil de masar que ahora. Más. Ahora, aunque esté muy hecha, no se hace agrio el pan. Antes sí. Ni salen olivas, que antes estaba poco. Salían las manchas, ¿no? Negras, olivas, así marrones. Decían que eran olivas. Y decían que eran olivas. Pan olivado. Y salía más preto, ahora con esta levadura sale más esponjoso. La que hacíamos antes era de casa, es de la que compramos, la traen ahora de los hornos. Que gastan todos los hornos ahora para hacer pan. Sí. Pues gastan todos los hornos. De cerveza o también hay de otra marca, pero bueno, pero yo no sé de qué la hacen, eso no lo sabemos nosotros. Yo tampoco sé de qué ahora lleva y esa levadura no lo sabemos. No, cada 8 días. Si antes pasaban de 15 a 15. Y yo siempre, desde que me acuerdo, pues yo he hecho 9 días. Había 3 días a la semana horno porque había muchos más vecinos en la aldea. Y había 3 días, los lunes, los miércoles y los viernes. Claro, y a veces, pues si tenías pan, pues en vez de masar al día que hacía 8 días, masabas a los 2 días más, que eran 10. Pero bueno, siempre se amasaba así, o a veces se pasaba, pero la mayor parte de las veces, pues si a los 8 días te quedaban algo de pan, pues esperabas a los 2 días y había otra vez. ¿Y no se estropearía algún momento? No, pero ahora pasa eso, que tienes que amasar cada 8 días, tienes que pensar un poco lo que necesitas, porque es para 8 días, porque como vemos tan pocos, no hay nada más que un día a la semana. En la harina... Se dejaba en la arteza, con el potecico pequeño. Con el panderico que, sí, o en que una llevaba. Jarrica, había unas jarricas pequeñas. Sí, también. Se metía allí y no se hacía duro. Con un plato. Y luego, pues a la noche la refrescabas para otro día. Se seca, por arriba se seca. Se le quitaba la tapa. Y luego por dentro también, si se tarda muchos días a amasar, pues se seca por dentro. Pero es mucho más fácil. Ahora es mucho más fácil. Luego se refresca con agua y después, ya cuando está tierna, entonces ya se amasa y se hace. Como un pan para la levadura y al otro día... Además de cernés nos costaba mucho. Mucho, que como era de molino la harina, costaba mucho rato. Sí, de iba cerner. Todo mezclado, el salvado que decíamos. Teníamos que cernerla mucho.
Que antes lo, lo hacía en el molino. El molino aquí entonces tenía el, la cáscara del trigo y todo que se salva. El molino es y ahora ya se compra sin, sin salvado. Ya sé que ya traen la harina refinada y ya no. Solo la pasas un poco y ya está. Ya no está suficiente. Pero antes costaba mucho de cerner y yo me acuerdo que siempre cernía por la noche porque a la mañana me costaba mucho raro. Sí, claro. Además se amasaba mucho más pan que ahora, se comía más pan. Pero es porque había más gente. Más gente y se comía más pan. ¿Y que iban cada más casa al ganado y todo eso, que echaban más meriendas? Se echaban las meriendas. No, y la cosas gente de antes también comía más pan que comemos ahora, sí. Eso también es verdad. Porque se comía menos merca. Pues sí, es verdad, sí. Pues más en el tablero y se hacen los panes un poco más o menos de unas tres cuartas. Se va amasando y luego ya se va colocando hasta que se hace. Sacas al se hacen largos, redondos, eso, como rollos y como se quiere. Y si están asobadas se hacen tortas redondas. Eso ya a gusto, como queremos hacer. Pues antes decía niñir. Sí, sí. Te lo decían amasar. Amasar. Amasar el pan. Ahora pues masar. Hacerlos largos, o redondos, o rollos, pero nada más. No creo que tenga. Ahora me voy a ñir. Sí, sí. Antes de viejo. Yo de eso no me acuerdo. Pero antes sí decían eso. No, tenemos que ir también. Si está el tablero a donde masamos lleno, pues nos esperamos, porque si no, luego todas queremos echar a la vez. Y de que masamos unas, pues luego masamos otras. No cabe todo el pan, no porque cabe. Porque si no, no cabe. ¿Cuántos panes caben? Uy, es que no caben tantos. 300 o más. ¿Tantos? No, sí caben, sí. Bueno, estos largos caben menos que cabían antes. Redondos, los redondos caben. Antes se hacían redondos y ahora normalmente los hacemos largos, entonces antes cogían más. Como la masa, aunque esté en el capazo, aunque esté un cuarto de hora más o menos, si ves que hay mucha gente masando que dices, pues no me va a caber para echarlo luego al horno, pues te esperas un poco, como aunque esté un cuarto de hora más en el capazo, no se estropea, que no le pasa nada. Es que no cabe tampoco. Pues ya te esperas y cuando está ya que han masado 4 o 5, digamos, pues luego otras 4 o 5 se ponen a amasar y ya echan el pan cada una. Cuando está cocido el de las 4 o 5 que han masado primero, ya está hecho en el mandil el de las otras 4 que han masado después y ya se va así sucesivamente todo el día mientras queda gente. Y entonces, y si a veces no puedes hacerlo, pues lo vuelves a deshacer el pan. Sí, y la si se te pasa, también. Si se te pasa el pan, si no puedes deshacerlo, lo deshaces, lo vuelves a amasar y lo dejas otra vez en el tablero. En el mandil. Y entonces luego lo echas otra vez más tarde. Cuando está hecho otra vez. O cuando quema el horno también lo haces eso a veces. Y si no se puede amasar, que tienes que tardar mucho y la masa está muy hecha, pues también se le da la mano, le decimos. Se amasa en el tablero toda junta y se vuelve otra vez al capazo. Y se deja hasta que vuelve a hacerse otra vez para volver a amasarla cuando hay sitio en el tablero para poder masar. Normalmente ahora casi no pasa porque masamos pocas, pero antes sí pasaba. Antes se alquilaba, o lo alquilaban, lo arrendaban. Y pagaban un tanto por recoger el pan, porque como se pollaba, pues a veces la familia que lo tenía, como eran 3 días a la semana y se podían sacar hasta 30 panes, pues se mantenía una familia con el pan que se sacaba. Y lo arrendaban y pagaban un tanto. Pero ya después, como ya se más o menos y todo eso, pues lo tenemos que llevar a tanda de vecino que llamamos aquí. Cada día un vecino. Y cada día lo hacen vecino. Cada semana. Cada semana. Cada semana. Pero cada día de horno. Y entonces, eso de pollar es que de cada 30 panes que amasas, das uno. Y si amasas 15, das medio. Y si amasas 10, de tres partes una. Siempre lo entonces eso lo cobra el día que te toca el horno, eso te llevas tú ese pan, que se dice pan de polla. Decimos eso de dar... En vez de pagar pollar, dinero... Se paga en masa. Cuando vas a echar el pan al horno, pues una mujer, la que se puede llevar la pala, que se dice, entonces otra la cada uno echa su pan. Y esa que ella te los echa, tú coges una pala pequeña, que se dice palilla, que echas 4 o 5 panes cada vez.
Entonces lo vas echando a la pala y la pala se te lo echa al horno, la hornera lo echa al horno y los va colocando en el horno a tiras normalmente y ya está. Y si vemos muchas que queremos echar a la vez, pues vamos una detrás de otra. Pero una vez que llamamos, tú la última, María la primera, pues yo detrás. Vicenta la segunda y así, y vamos echando. Con vez que decimos. Una palilla cada una. Una vez. Cada una. Palabra cada vez. Una palilla cada una. Y luego vuelven a llenar de agua. Ya. Le ponemos un señal para. Cada una lleva su para señal. Para conocer su pan, cada una. Las iniciales. Sí. Cada una señala su pan y luego a la que sale, cada una se coge el suyo. Es un, el señalador es unas letras hechas de hojalata que se aplican cuando vas a echar el pan antes al horno cuando está sin cocer y entonces luego sale marcado. Y se corta como se corta el pan normalmente y entonces le aplicas el señalador que se dice y luego sale marcado con tu nombre y así sabes que si tu pan es ese, como se mezcla en el horno con el de todas, pues eso le echan, le pones el señalador, el señal que tiene. Se conocen todos, de todas. Cada una casi todas nos conocemos el nuestro, pero como tiene el señal, no hay. Que nunca sale, a nadie le sale el pan igual. A lo mejor con la misma harina, cada una, la forma de amasarlo, eso siempre le sale a una diferente de la otra. O la harina, que no es igual también. La o de, más sobao, más blando. Siempre hay quien le gusta el pan más, ¿no? Más blando, más sobao, entonces cada uno lo hace. O como le sale, porque siempre no te sale igual, o más bien si lo quieres blando, blando, y si lo quieres más sobao, más sobao es más. Más harina. Más harina. Más harina al pan y sale más sobada la masa, ¿qué decimos? Más sobada. Si le dejas menos harina, pues sale la masa blanda. No tiene otro sentido más. Se nota, ya sé que cuando se vea un color rosádico dentro, pues ya sabes que está para sacar. Y tienes que empezar, por donde has empezado a echar, a sacar. Cuando sale lo tocas y se hace un son así, pam pam, pam pam. Entonces ya está cocido. Y además hay muchas, unas que los quieren mucho más cocido que otros. Otras que no lo quiere, a lo mejor está sacando la hornera y si el tuyo está cocido y otro no, lo vuelven. El que está menos cocido se vuelve y lo deja, según eso a gusto de cada una. Pero cuando el pan está, que se ve ya un color rosadico, ya está empezando, para empezar a sacar. Si el horno está muy quemoso, que está muy caliente, pues tienes que echar a sacar corriendo, que si no se quema. Si está normal, pues lo puedes ir sacando normalmente, vas sacando y vas metiendo. Y por otro lado vas metiendo ya. A la vez que entras con la pala llena de pan, sales con la pala también del cocido. Primero cuando está cocido se saca el cocido y a la vez ya las siguientes vuelven a echar, ya se va llenando el horno otra vez. Pues cada una se lo va poniendo en su capazo, lo barre con una espada que allí si tiene cenita o algo, y cada una se lo va poniendo en su capazo. Para que te vas ahí y dices, mira, ya me llevo el pan, ven a ver si tienes algo. Si os falta alguna, miraremos el pan. El capazo es una vasija hecha de paja y esparto. Cuerdas de esparto. O canastas que decimos que también están hechas de mimbres. Se pela blanco. Y entonces se va metiendo el pan allí y cuando te vas a casa lo tapas con el mandil y te lo llevas a casa ya. Y lo pones en la artesa. Y ya tienes toda la semana. Ya tienes toda la semana el problema. Ya no hay que ir a la panadería. Ya no tenemos que ir a comprar ni nada. A lo mejor mandas un chiquillo, ¿ves a por un pan? ¡Ay, si no queda! Vamos a buscar a ver si la vecina tiene. Antes así, ahora vamos y compramos. Pero antes, pues pasaba eso. Anda, chiquillo, baja un pan. Chica, baja un pan. ¡Ay, pues no queda! ¡Ay, pues ves a ver si la tía fulana tiene pan, que a mí no me queda! Y nada, ibas y te dejaba y luego, uno. Y luego el día del horno se le devuelves. Vivimos con mucha camada de día. Eso. Isabel, aquí dentro le ponemos un papel. ¿Voy arreglando?
me tomaste esa vez. Eso es que nada más es un día al año, es el día de San Antonio, el día, bueno, o en cada sitio es una, un santo señalado, según la, el santo que hay de patrón o de que se da eso, pues se hace el pan bendito, son tortas de azúcar, es lo mismo de agua y azúcar y aceite y huevos y cazalla, que decimos, eso ya es torta pan dulce. Digamos, que es pan dulce, anises, laboretas. En otros sitios dan naranjas, el día de San Blas, y el día de San Antonio damos pan. Y luego lo llevas en unas canastas de vino, al altar lo bendicen, y después lo hacen trocicos, y vas, da la vuelta allí, van el que lo da, porque solo lo da la familia que quiere, o la casa que quiere, y él, se pone allí el... Uno que es de el la... clavario de San Antonio, eso, el clavario de San Antonio y el que tiene el pan lo pone allí y el clavario va dando, porque va un trocito, un canastillo bien un arreglado y el que el clavario del santo pues coge y le da todo el que va, un trocito o dos, según lo que hay de pan. Si hay mucho pues más, si hay poco pues a un trozo, si hay más pues dos trozos. En la iglesia, en la iglesia. Lo bendicen en la misa. Allí, y a la que salimos de misa, pues nos lo dan. Sí, va pasando la gente allí por el altar y lo dan. Luego de ese pan, pues se le echa un poquito a las gallinas, un poquito a los cerdos, un poquito al macho. Sí. Porque es pan bendito. Y comemos los demás también.